Querido Paco, querido Francisco Luzón, presidente de la Fundación Unidos contra la ELA, queridas amigas y amigos de la Fundación, pacientes y familiares de afectados por la esclerosis lateral amiotrófica en Castilla y León, nos ha puesto a todos, pero también a vosotros la tarea, la obligación de buscar y de constituir en una tierra larga y ancha, difícil, con un mundo urbano, pero también con un mundo rural, la asociación que hermane y que ayude a exigir y a avanzar a la propia Administración en la atención a los pacientes y a los familiares. Profesionales de la sanidad de Castilla y León y también profesionales de los servicios sociales de la comunidad, en la medida en que, como en esa lección magistral del ratito que hemos compartido un café, habéis puesto de manifiesto, este es un ámbito en el que lo sociosanitario tiene un papel fundamental, en la medida en que una gran parte de los efectos y las consecuencias de esta enfermedad se desarrollan en el domicilio del enfermo y, por tanto, en su ámbito de cuidados familiares, amigas y amigos. Os reitero a todos la bienvenida a lo que creo está siendo, como anuncié, un acto sencillo de la firma del protocolo con el que se abren en Castilla y León diferentes vías de colaboración entre el Gobierno de la Comunidad y la Fundación Francisco Luzón, nada más y nada menos que para la mejora de la atención a las personas afectadas de ELA y sus cuidadores y cuidadoras, que suelen ser además los familiares más directos. En primer lugar, Paco, gracias. Gracias a ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu lucha y tu constancia, por tu tenacidad y coraje, por tu lección de vida y de superación, por tu ejemplo de grandeza. Se ha dicho también en el café, te podías haber ocultado del mundo, te podías haber reservado para vivir esta etapa en tu casa, con tu familia, pero sin embargo estás luchando. Y estás luchando por el presente, pero fundamentalmente estás luchando por el futuro. Un esfuerzo afortunadamente cada vez más reconocido públicamente. No son pocos los reconocimientos oficiales y las medallas, pero yo sé que eso no es para nada lo más importante. Con ello, sobre todo, estás consiguiendo lo que te propones, que es reforzar la implicación activa de todos frente a esta enfermedad, frente a la ELA. Fruto de lo cual, el pasado 21 de junio, bien recientito, no hace todavía un mes, y coincidiendo precisamente con la celebración del Día Mundial contra la ELA, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cómo compartimos desde aquí el hecho cierto de que estamos en un estado autonómico y de ello se derivan, sin duda alguna, muchas consecuencias provechosas, pero que debe ser consciente también de la necesidad de mantener sistemas nacionales que le den fuerza, que le den cohesión, que le den coraje, que le den más eficacia. Se aprobó la elaboración de la primera estrategia nacional contra esta enfermedad, en la que también estamos trabajando desde las comunidades autónomas. Querido Francisco, querido Paco, hoy queremos que sepas que la comunidad de Castilla y León está a tu lado, está a vuestro lado en esa lucha por una mayor calidad de vida de las personas con ELA y de sus cuidadores y de sus familiares. Si me permitís, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad hoy tan desconocida como cruel. Yo le he pedido permiso para utilizar este segundo adjetivo. Una enfermedad neurodegenerativa que conlleva el deterioro progresivo e irreversible de las funciones motoras hasta una parálisis completa, pero, como hoy Paco nos ha demostrado, sin afectar para nada a las capacidades intelectuales de los afectados. Afectados que en un plazo de tiempo relativamente corto
se ven gravemente incapacitados y dependientes. En el momento actual, la ELA afecta a unas 500.000 personas en el mundo, 4.000 en España, y son estimaciones aproximadas porque uno de los objetivos de la Fundación es lograr un registro nacional, y lo mismo podríamos decir en el caso de Castilla y León, donde estimamos que en el momento actual existen unas 200 personas con esta enfermedad. Por cierto, 200 personas que, como consecuencia de la rotación rápida de enfermos que entran y enfermos que desgraciadamente salen, son muchos más. Afecta sobre todo a adultos entre 40 y 70 años, aunque también hay casos entre personas más jóvenes, y la proporción entre hombres y mujeres es aproximadamente de 3-1. Pero lo que importa en este caso no son tanto los números, no es tanto su prevalencia, que como vemos es relativamente baja, sino la crudeza de esta enfermedad y la falta de conocimiento sobre la misma. A día de hoy se sabe poco de sus causas, casi nada tampoco de su evolución, muy dispar de unos pacientes a otros. Lo que sí sabemos es que su diagnóstico resulta bastante complicado y que aún no existe un tratamiento capaz de frenar o de revertir incluso sus efectos. Nos encontramos, por tanto, ante una enfermedad compleja, que según nos ha explicado Paco y nos han explicado sus colaboradores, requiere fundamentalmente tres cosas. La primera sería una mayor visibilidad. La segunda, tú has insistido, una mejor, una más intensa y una más fuerte investigación. Y finalmente, un modelo asistencial centrado en la atención integral y, por cierto, multidisciplinar, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, no lo olvidemos, emocional de los propios enfermos y de sus familias. En esta dirección, yo quiero ante vosotros afirmar esta mañana que la labor de la Fundación Francisco Luzón está resultando absolutamente imprescindible, no solo para dar visibilidad pública a la enfermedad, sino también para impulsar esa investigación translacional y aplicada para mejorar el tratamiento clínico y para aumentar con todo ello la calidad de vida de los pacientes y de los familiares. Y de ahí nace precisamente este protocolo de colaboración que nos planteasteis hace ahora algunos meses. Un protocolo que establece un marco en el que nos has exigido prisa, celeridad, para el desarrollo de distintas líneas de actuación, estudio e investigación frente a la ELA, dirigidas a eso, a mejorar la atención a las personas que padecen esta enfermedad en Castilla y León. Y donde, con independencia de que hoy estemos en la sede de la Consejería de Sanidad, yo desde aquí comprometo también la participación activa, la participación proactiva, la participación directa de los servicios sociales de titularidad pública y también los servicios sociales del imprescindible tercer sector con el que colaboramos de Castilla y León. Porque queremos, de verdad, Paco, que eso sea una realidad. El protocolo tiene 7 objetivos generales. Permitidme que los apunte. El primero es, cómo no, el de desarrollar una línea específica, podríamos decir una línea especializada de atención a las personas con ELA dentro del marco del plan de atención de personas afectadas por enfermedades raras en Castilla y León. Es una enfermedad escasa y también de limitada visibilidad. Bueno, ahí ese nombre de enfermedades raras y dentro de ellas lo conceptuamos. El segundo objetivo es el de impulsar la coordinación entre las consejerías competentes para el desarrollo de esa atención sociosanitaria que los pacientes de ELA precisan. El tercero, desarrollar actividades formativas
relacionadas con la enfermedad, destinadas en este caso tanto a los profesionales sanitarios y sociales como a los propios pacientes, a los familiares y a otros cuidadores. En cuarto lugar, desarrollar una estrategia de información, de educación para la salud, de promoción de autocuidados en los pacientes, en los familiares y en los cuidadores de ELA. En quinto lugar, fomentar el conocimiento social de la enfermedad y la mayor sensibilización en la opinión pública, con la finalidad de evitar el aislamiento de estos enfermos y de las personas cuidadoras, un papel en el que los medios de comunicación, a quienes hoy también agradecemos su presencia, tienen también una función insustituible. En sexto lugar, promover e impulsar líneas de investigación. Hemos hablado de líneas de investigación coordinadas, donde se marque la eficiencia, pero también a partir del esfuerzo que en investigación se realiza en las instituciones sanitarias públicas, en los centros y unidades de nuestro SACIL y de sus fundaciones y organismos de investigación biomédica. Y, finalmente, con carácter general, en séptimo lugar, llevar a cabo cualquier otra actuación que se revele de interés común para las partes en el marco del protocolo. Quiero decirte, Paco, quiero deciros, amigas y amigos, que estas actuaciones enlazan con un trabajo todavía incipiente, pero ya importante, que se desarrolla en el ámbito de la sanidad pública de Castilla y León, y en particular en el ámbito de nuestro plan funcional para la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, cuyos objetivos, por otra parte, y no puede ser de otra manera, coinciden plenamente en lo esencial con el programa de la Fundación y también con las propuestas de la plataforma de los afectados. El objetivo fundamental de ese plan funcional es, para empezar, minimizar el tiempo que medie entre la sospecha clínica de ELA y la confirmación del diagnóstico, incluida esa segunda opinión sobre la cual nos has dado también, yo creo que una pista muy razonable de enlace y coordinación con el sistema sanitario de una comunidad vecina y hermana como es Madrid. Para ello se establecen criterios clínicos, sintomatología de sospecha, así como criterios diagnósticos e información inmediata y atención psicológica a los pacientes. El plan organiza la atención multidisciplinar. Se determinan los especialistas implicados, el papel fundamental de la atención primaria, donde se suele entrar, lógicamente, el caso y la primera inquietud en el sistema sanitario, una atención primaria que es la puerta de entrada de todos los ciudadanos a la sanidad pública en el caso de una comunidad tan extensa y tan dispersa como la nuestra, y se define el núcleo básico de atención. Hablamos de el especialista en neurología, un especialista de referencia, y también de la enfermera gestora del caso. También se dan los criterios de actualización durante la hospitalización, la atención en urgencias y en las fases avanzadas de la enfermedad. El plan incluye un apartado específico sobre el papel, y yo también les saludo porque están aquí representados, de los trabajadores sociales en la información y coordinación sobre las necesidades sociales y sociosanitarias de los pacientes y en el enlace con el sistema de servicios sociales y con las asociaciones de pacientes. En fin, este plan funcional para la atención a las personas con ELA en Castilla y León se alinea también con el documento aprobado en junio por el Consejo Interterritorial de Salud, que contó con nuestro apoyo y que contará también con nuestro impulso en su desarrollo. Este protocolo, Paco, va a desarrollarse mediante los convenios específicos que para ello acordemos desde esta casa y desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con el compromiso de trasladar a dicho Consejo Interterritorial y desde una visión de un sistema nacional único de salud fuerte y que atienda precisamente a estas enfermedades minoritarias pero tan importantes
todos los avances y las conclusiones que se deriven de los mismos. Y termino. Queridas amigas y queridos amigos, sin duda este tiene que ser el camino. Concienciar a la sociedad, dar voz a los afectados, apoyar más intensamente a sus familias para que no asuman este problema desde la soledad, impulsar la investigación y el desarrollo farmacológico, mejorar la asistencia sociosanitaria y, en definitiva, trasladar ese mensaje de fuerza y esperanza que Paco Luzón ha querido incorporar al título de su fundación, que todos estamos unidos contra la ELA. Por ello, te reitero, muchas gracias por haberte acercado hasta Valladolid y muchas gracias a todos.